El Gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el, único, durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. por otro lado se tomó la decisión de que dejen de cobrar la cuenta de la llamada cuenta de jerarquización que por este concepto hoy cobran la titular de afip, más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar, tanto el, el titular como los directores, sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de, a lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó, lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más, ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad.